Hello. Hello. Hello, Virginia. Hello, Freddy. Good evening, teacher. Good evening, how are you? Excellent. It sounds good. Con frío por la tormenta. I know, it's cold, ¿eh? Está Sí. frío, fresco. Quedó fresco. ¿Llovió fuerte ahí donde usted? Bastante. Ran hard, ¿eh? Aquí también llovió un poquito fuerte, pero ya se quitó. Hi, teacher. Good evening. Good evening, Carlos. How are you? It's good day off. Ah, day off. My goodness. So you are rest. Estás Yes. descansado, ¿verdad? Sí. Solo Very que good. ahorita está lloviendo bastante fuerte aquí. ¿O todavía? Sí, acá sí está Dios. lloviendo fuerte. Aquí ya pasó. Se fue. No, aquí no quiere parar. Sí, aquí también así estaba, me afligí porque eso, cuando pues, llueve y llueve y llueve, Sí. como que hay derrumbes y todo eso. Demasiadas cosas. Sí, derrumbes se llaman mudslides. Mudslides. Hello, David, how are you? Hello, good night, teacher. Good evening, ¿ya te vas? No, good Ah, muy bien. evening. Dije, ¿se acaba de llegar y ya se quiere ir? Ah, ¿qué pasó, Sara? What happened? Very good. Good evening, Good teacher. evening, Sara, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿De qué? La veo cansadita. Estoy cansada y me quiere dar gripe. Ah, no, eso anda por todas partes. Así estuve hace dos semanas. Dos, no, 2 días, hace 3 días. Con dolor Dios. de garganta, nariz congestionada, dolor de cabeza. Bien feo que uno quiere estornudar y no puede. Dolor de Ah, así cuerpo. me queda. Sí. Así Ha de ser el pero COVID. digamos. Ha de ser el No. COVID otra vez. No. 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 Mire, No. se debería poner una mascarilla para no infestarnos a nosotros. No tengo. Se van a Y quiero una infectar. pregunta. Dígame. ¿Y hay clases presenciales en ISAFOR? Sí, hay En... clases presenciales, sí. Y, ah, ok. Diferente horario, me imagino que más temprano, o los sábados. Fíjese que yo doy todos los días de 7 a 12 y los fines de semana, sábados de 7 a 5 y media y domingo de 7 a 5 y media, presenciales. Sábado de 7 de la mañana, 5 y A 5 y 5. media, sí, son 10 horas, son las Santo 10 horas Dios. completas. ¿Y ese en dónde están ubicados? Fíjese que ese es en otra parte, pero Inglés Corporativo también tiene clases presenciales. Ellos le pueden indicar qué días, Ah, okay. qué horarios tienen ellos. Ah, o sea que usted también da, digamos, en otro lugar, Sí, pero presencial. en otras instituciones, sí. Ah, okay. Sí, pero Es que tenía esa duda. sí hay presenciales. Si usted las pide presenciales, se las dan presencial, pero los horarios, más que todo, esos son los horarios en la mañana o en la tarde y el fin de semana todo el día. Sí, es que, bueno, a lo personal, siento mejor, digamos, un sábado en la mañana, parte de la tarde, ¿va? Sí, sería todo el día, porque son las 10 horas. Sí, ya pues, pero, ok, esa era la pregunta. Thank you. Okay, very good, excelente. All right, vamos a comenzar la clase. Vamos a hacer un review antes de comenzar. Ayer, bueno, tenemos una tarea también, ¿verdad?
Sí, entonces, pero Es. antes de la tarea vamos a esperar los demás, pero vamos a hacer un review. Estuvimos viendo ayer prepositions of place. Las prepositions of place nos ayudan a posicionar un objeto o a posicionar nosotros en diferentes lugares. Si estamos dentro de, si queremos estar en un lugar encerrado o sobre un lugar o también en un lugar específico, que usábamos el at, ¿ya? O usábamos el on para verificar si estamos sobre la calle, ¿verdad? On, Juan Pablo. Or in, inside the house, in the house. El in lo usamos mucho para indicar lugares cerrados o si también una, donde tiene límites, por ejemplo, en la ciudad, in the city, ¿ah? O in my neighborhood, yes. No solamente en la casa, sino donde hay un perímetro. O si puedo, si quiero decir, en el Departamento de la Libertad, por ejemplo, I live in San Salvador City. In San Salvador City. Decimos in para indicar esos lugares, ¿ya? O el at, si quiero, como vimos los ejercicios ayer, at the meeting. I am at the meeting o I am at school, ¿sí? En la escuela estamos indicando el preciso lugar donde nos encontramos, at school. Por eso usamos el at, ¿ya? All right. Martha, how are you? Good evening, teacher. Good evening. Nice to see you. All right. Estamos haciendo un review, Martha, de lo que vimos ayer, yesterday, y estamos hablando acerca de las prepositions of place. Mauricio, how are you? Okay. Mauricio. Sí, buenas noches. Buenas noches, Mauricio. Mira, te voy a hacer una pregunta. Ayer les envié una información de un alumno que no ha podido trabajar en la plataforma porque su usuario no existe y el correo electrónico no es el correcto. Ya mandé el correo electrónico dos veces, pero no me están ayudando en el cambio. ¿Me podrías ayudar tú con eso? Vaya, perfecto. En el grupo de WhatsApp, ahí está el gestor propiamente encargado, que es el que se encarga de llevarle las notas y todo con respecto a eso. Si gusta, puede tomar datos del alumno que me envió y se lo voy a enviar al gestor encargado para que el día de mañana la persona pueda ingresar a lo que es la plataforma y se ponga al día con lo que son las secciones. Okay. Vaya, Okay. perfecto. Voy a estar pendiente de que se le dé todo el acceso. Y Okay. pues ahí estamos. Okay, excelente. Gracias, pues, Mauricio. Te Perdón. agradezco mucho. Okay. All right, entonces estamos haciendo el review de los prepositions of place que nos sirven para nosotros poder posicionarnos o posicionar alguna cosa o un objeto en específico, ¿verdad? Place. Eso nos va a ayudar para que nosotros hagamos, por ejemplo, posicionar los departamentos en nuestro trabajo, dónde están exactamente posicionados, si están dentro de una área o están a la par de una área o en medio de dos áreas o después de algo o el lugar exacto. ¿Sí? Para eso estamos aprendiendo. Y parece que eso quedó claro ayer o si hay alguna pregunta acerca de eso, si no ha quedado muy claro, la podemos hacer para dar una explicación extra que para que quede más claro. Yeah. Hello, Damaris, how are you? Okay. Excelente. Todos la escucharon, ¿verdad? Excelente. No. No, no escuchamos, Damaris, porque tienen apagado el El micrófono. micrófono, la Mari. Sí. Good evening. Good evening. How are you today, Damaris? My day was by. Okay, excelente. ¿Y no le llamó Freddy a la oficina? No. No tiene internet, ¿es? Oh. Okay, very good. Excelente. Entonces estamos haciendo un review de los prepositions of place que vimos ayer. Damaris, no sé si tiene alguna pregunta, acaba de entrar, ¿verdad? No, teacher.
¿Todo bien? Okay, excelente, excelente, muy bien. Entonces, vamos a continuar con el libro que estábamos viendo ayer y nos quedamos, también hicimos la plataforma ayer, ¿verdad? Llegamos hasta el ejercicio 3, parece. Ahí vamos a, sí, hoy vamos a continuar en ese. Esto es lo que vimos ayer, esos son los ejercicios que hicimos ayer y luego tenemos esta información que indica el lugar de trabajo, el número de teléfono, la dirección y cuál es nuestra posición dentro de la compañía. Entonces, esto es cuando nosotros le decimos a alguien o le decimos o indicamos nuestra dirección, dónde trabajamos y dónde está localizado nuestro trabajo o el departamento dentro de nuestra compañía. Por ejemplo, esta es esta información es como un badge, ¿sí? Un badge que puede tener un empleado donde dice Employees Information. Esa es la información del employee. No sé si les expliqué que employee es el empleador y employer es el empleador y employee es el empleado, ¿sí? Employee, el empleado, employer es el empleador. Entonces, esta es la información del employee, del empleado. Employees Information. Y aquí tenemos una contracción que esta es una possessive name. Al principio vimos la possessive adjectives, possessive names, donde le agregábamos el apóstrofe es a la palabra, al nombre, y esto indica que la información, esto, lo que sigue después del apóstrofe es, le pertenece al employee. En este caso, la información del employee. ¿Ya? Y tenemos el name, que es Mauricio Quintanilla. En inglés, la L no existe. Entonces, en inglés no dice este Quintanilla, ¿ya? Sino que dice Quintanilla, como una L. Mauricio Quintanilla. Mi apellido es Castillo y se menciona Castillo, no Castillo, Castillo, ¿ya? O si va a ser usted, va a ser usted tortillas. No dice tortillas, sino que dice tortillas. Tortillas, ¿ya? Entonces, para que tenga usted en cuenta que la L en inglés no existe. Cuando ve algo así, usted lee Mauricio Quintanilla, ¿ok? Y luego tenemos el office o main, ya sea el número de teléfono de la oficina o el número de teléfono central de una compañía, ¿sí? Usualmente lo contesta la receptionist, ¿verdad? Y tenemos el 720, ¿se acuerdan que el cero lo pronunciamos como una O? ¿Ya? Entonces sería 7203. Este guión que está aquí le decimos dash, es el guión dash 9164. En caso de que usted no o sea, está hablando por teléfono, tiene que decirme toda esa información, 7203 dash 9164, porque no lo está viendo. Aquí lo está viendo, no necesitamos decirlo, pero en caso de que solo esté hablando por teléfono y dándole el número de teléfono a alguien, lo tiene que mencionar el dash. Ahora, el workplace es el lugar de trabajo. Aeros Technology Company. Ese es el nombre de la compañía. Y el Teacher, address, perdón. perdón, el cero, ¿cómo dijo que se pronunciaba? O. Como la O, Oh. como la O, la vocal, Oh. A-E-I-O, ¿ya? O. 7203-9164. 9164. Okay. Ok. Y en el address tenemos on Roosevelt Street and First Avenue, sobre la calle Roosevelt y la avenida, primera avenida. Este signo se lee number, number, number sign o solo number. Entonces se leería address on Roosevelt Street and First Avenue, number 853. Y Santa Cecilia, SS. En la job position es la posición de la persona, es un software designer. En el departamento que está él, se acuerdan que las compañías están divididas en departamentos, departments, ¿verdad? Entonces, el departamento que está él es el Production Department. Y el ID,
que todos tenemos ID en un trabajo, acuérdense, en una compañía somos un número, ¿sí? Por ejemplo, Antonio es el M7534, ese es mi employee ID, ese es mi número con el que me conocen. Entonces, ese sería ID MQ108359. Fíjese que aquí no decimos 10, sino que 108359. ¿Por qué? Porque no es un número de teléfono, ¿sí? En el número de teléfono especialmente se menciona O en vez de zero, ¿ya? Lo ¿Qué? perdón, ¿Por qué? puede decirlo zero si usted quiere, pero lo usual es decirlo O, es lo que todos reconocen en los Estados Unidos, 7203-9164. No dicen 7203-9164. Raramente va a escuchar alguna persona decir 7203, ¿ya? Se usa más común el O, ¿ya? Ok, no hay ninguna regla de decir, oh, por eso se dice, no, es solamente costumbre. Yeah. Ok, entonces vamos a. Es solo para los números de teléfono, digamos, cuando es el ID, sí se puede pronunciar cero. Sí, ajá, 108359, yes, ahí se puede pronunciar eso, 108359. Ok. All right, entonces vamos a practicar la lectura y la pronunciación y la fluidez. Vamos a comenzar con David. David, ¿hay alguna pregunta, alguna palabra aquí que necesite que le ayude con la pronunciación o estamos listos? No, creo que estamos bien. Ok, entonces, ¿me puede leer por favor the Employees Information? Empezando desde el title, del título. Employers Information. Employees. Name. Employees Information. Yes. Name, David Leiva. Office, main. Phone. Es. Phone 7203 sería dash 9 1 1 6 4 work at Aros Technology Company. Address sería on Roosevelt Street in First Avenues, number 853, Santa Cecilia, SS, sería, ¿cómo es ese, perdón? ¿Cuál? ¿Ese es? SS. Sería después, permítame. Es que aquí viene un pequeño donde lo veo. Okay. Go position, Oh, ese sería, software, como dice Jan, Jab. job position, software design, Designer. department designer, Yes. department production, ID, NQ, 10 8359. Ok, very good. Solo necesitamos trabajar en la pronunciación de los números, ¿ya? Especialmente el número 3. Acuérdense que el 3 sería 3, yes. Three. Y el 9 sería Nine. 9. Ah. Nine. Entonces, practicaríamos con, para eso necesitamos tener la articulación correcta para poder pronunciar bien los números. Entonces, vamos a practicarlos aquí. En este caso sería ok, en este caso nos vamos a concentrar en las finalizaciones, la mayoría de ellas finalizaciones para que se nos pueda entender bien los números, porque nosotros podemos estar diciendo los números, pero alguien
que no hable español no nos va a entender los números porque no estamos pronunciándolo y articulando bien las letras. En el caso del one, acuérdense que esta es muda, ¿ya? Y esta One. se dice one, ¿sí? One. One. Si yo digo one, no es lo mismo que one. Oiga, one, one. ¿Ya? La lengua tiene que One. quedarse atrás de los dientes, en la parte de One. arriba, y tiene que hacer un One. sonido nasal, como one, One. one. ¿Ya? One. One. ¿Ya? Esta, One. es lo que tenemos que Two. tener cuidado es en el sonido de la t. Two. No se oye tú, Two. sino que se oye tú, 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 Two. tú, tú. Two. No tú, sino que Two. tú, Two. tú, tú. Two. Como t, tú. Two. Ahí, Two. exacto, esa, Two. tú, tú, yes. Entonces es one, two. Y la otra, esta, Two. que tenemos que tener cuidado en Three. esto, de que no se nos escuche Three. como una T, que no se escuche como tree, tree, no, sino que se tiene que Three. escuchar three, three, yeah. Three. 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 Yes, tiene que sacar la Three. lengua, si no saca la lengua, no Three. sale el sonido, tiene que ser Three. three, Three. three, yes. Three. Yes, entonces Three. tenemos one, Three. two, three. One, two, No, three. tú no, tú no, tú no. Es two, two, two. Two. Tiene que irse Two. ese. Two. 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 Entonces sería Two. one, two, three. Three. Diga one, One, two, two. three. 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 Ahora tenemos el four. Este sí lo dijo bien. Four. Four. Solo la R es el sonido. Si yo digo Four. four, four es diferente que four. ¿Cómo hago Four. ese efecto? Pongo la lengua, la punta de la lengua arriba del Four. paladar y digo four, Four. four. Yes. Four. Y en este lo Four. que tenemos que tener cuidado es en la V. Five. El sonido de la V, que es Five. mordiéndome los labios, digo así: Five. five, Five. 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 ¿Sí? No es lo Five. mismo, sí, no es lo mismo five que five, five. 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 Sí, esta six está bien. En esta Six. otra tenemos que tener cuidado en la N, seven. ¿Ya? No es lo mismo seven que seven. 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 Seven, yes. Y en esta que tenemos que tener cuidado en la T. Eight. 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 Si yo Eight. digo A, entonces es la A, ¿verdad? Pero este es eight. 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 Y aquí Eight. regresamos otra vez a la Nine. regla. Yes. Nine. 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 Nine, yes. Nine. Y en el ten, que tenemos que decir la N otra vez. Ten. 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 Entonces, le dejaría One. el ejercicio que le dejé a Carlos. Y es, you are my son. Tener cuidado en la N. Son. Y You are my shine. son. Shine, you are my sun, shine. Sun Yes, Chang. my only sun, shine. Chang. Teniendo cuidado en el sonido de la N, o sea, Sun concentrándose en ese sonido que Chang. suene, you are my sun, shine. My Chang. only sun Only shine. Yes. Chang. Tener cuidado de la N. Ese es el cuidado que hay de las N's.
Only Sun, only sunshine. sun Yeah. shine. Entonces, ese sonido, ese efecto nasal es el que necesitamos. You are my Okay. sunshine, my only sunshine. Yes. ¿Ya? Ese Okay. ejercicio para que cuando usted lea los números le salga 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6, four, 7, five, 8, 9 eight, and 10. Más que seven, todo para que trabaje el 1, el 7, el 9 seven, y el nine, 10. ten, nine, 10. ten, También teniendo en cuenta la T, ¿verdad? Que no se oiga 10, ten, 10, no. 10, ten, 10. ten, Ta, 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 okay, ta, ten. Yeah. ten, Ten. Yes. ten. Ok. Very good. Excelente. Entonces, ya tenemos eso para usted. Good job. Good job. Acuérdense, es para mejorar, ¿verdad? Lo hizo muy bien. Eso es solamente Molesta. para que se vaya mejorando y su pronunciación vaya siendo más como norteamericano. Como tal cosa. Sí, no, y como le decía a un inicio de clase, yo sí estaba, pero a cero, no me ¿Y hoy podía, cómo se pero ni los siente? números. ¿Hoy cómo se No, siente? bastante bien. De hecho, casi toda la vida siempre he estado en los números, pues nunca me puse así como al tanto o al cuidado de las frases, los números, las letras, etcétera. Pero sí, bastante bien con las clases. Excelente, very good, excelente. Okay, Sandra Viatoro. Vamos a leer el Employees Information, please. Oh, my goodness, stretching. Oh my God. My goodness. Employees information. My Information, name. yes. ¿El nombre de uno? No, sí, Oh, esa lo no. puede reemplazar con el nombre suyo si tiene la habilidad y si no, lee la información que está ahí. Después vamos a hacer uno Ve. de nuestra información. Entonces, de my name, Mauricio Quintanillas, office, name, phone, no, office, ¿Es el my, office o main? ¿cómo? Y es cualquiera. Si usted tiene el office, Office, office phone, dice. office phone. O main phone. Office phone, no, Ajá. office phone, en 7 2 0 3 9 1 1 6 y 4 Okay. workplace around technology company address on Roosevelt Street and First Avenues. Número, no sé cómo se dice número. Number, El number. number 8, 5.8, ay, ya se me olvidó el 5. Five. Five. Three, Santa Cecilia, SS, Ese es San Salvador. Jab, Jab Position, Software Design, Department Production, ID, MQ, 1 0 8 3 5 9. Okay, very good. Si queremos, si no nos gusta el O, ¿verdad? Si no nos gusta decir el O, para decir el S sería, just a Cero. second. Yeah, este lo leemos así, zero, zero, yeah, zero, Cero. yeah, Zero. zero, z, z. Zero. La Z la hacemos Zero. como una mosca, z, z. Zero. 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 Z zero. Yeah. Zero. 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 Yes. Por eso
Sí, esto decimos el O, en vez de decir zero, decimos Oh. seven, seven O, yeah, seven O, o eight O, o seven O, en vez de decir seven zero, yes. Entonces, esa es la costumbre de cuando se dice un número de teléfono, se dice como O, ¿verdad? Y lo otro que necesitamos a tener en cuenta es la pronunciación de esta, esa. Cuando nosotros aprendemos, estamos aprendiendo inglés y practicamos mucho el abecedario, y cuando llegamos a esa, en esto decimos S, ¿ya? Decimos R-S, ¿ya? Pero ese es el nombre de la letra. Y por eso es que cuando nosotros leemos palabras como estas, nosotros le ponemos una extra E ahí y decimos student, ¿ya? Pero no se va a entender que yo digo student, ¿ya? Entonces, si yo estoy hablando con alguien que no habla español y yo le digo I am a student, no le va a entender eso, student, porque esta extra letra no la va a entender, o sea, no va a entender qué es, porque la palabra no se dice, no se lee así. Entonces, para que usted aprenda la pronunciación de la S, le voy a dejar un ejercicio, que usted va a hacer el sonido de la S así. Va a ser como que se está desinflando, ¿ya? ¿Sí? Y va a ser student. No, Student. no, no, jamás, solo como que se está desinflando. Student, ¿ya? ¿Sí? Student. Yeah, Student. student, yeah, Student. student, yes. Y Student. pone otra palabra que Student. empiece con S, ya. Yeah. Small, 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 yeah, small, small, student, small, small, yeah. Start, small, start, star, yeah, start. star, Siempre le pone extra star, S ahí, para que su cerebro vaya viendo y ya no diga estar, ni small, ni student, sino que diga student, small, start. ¿Ya? ¿Ya? No es, no. Es que siempre, no sé por qué siempre sale la E. Por lo que le acabo de explicar, que cuando usted aprendió, estaba aprendiendo inglés, todo el tiempo, hasta cantaba. R, es. Entonces, su cerebro tiene eso, que esta es una S, y es lo correcto, ¿sí? Pero ya cuando queremos leerlo, ya no podemos decir student, porque no es correcto, sino que student. Yeah, student. O small. Start. ¿Sí? Small Oye, no, star. si me escuchas, no escucha una extra E ahí cuando digo start, small, student. ¿Ya? Eso es el ejercicio que le va a quedar a usted para que podamos lograr ese sonido de la S. S. All right, very good. Excelente. Good job, Sandra. Damaris, Thank please. you. Employees information. Name, Tamales Guevara. Office, mail phone. General mail. 75. 31. Das our nine sit fine workplace es así Así como está. arrows Arrows, ¿mande? así, Arrows, yes. Arrow Arrows Technology arrows Company. Eros Technology Company and address on Roosevelt Street and First Avenue el número es number
Se desconectó, ¿verdad? Es que está Sí. lloviendo quizás ahí en su área. No, ya pasó la lluvia. No, pero en muchas áreas está lloviendo, en diferentes áreas. Sí. Ok, entonces Bella de vamos. San Michael City. Sí, vamos a seguir con Carlos Eduardo. Luis Carlos. Yes. Employees Information. Ney, Mauricio Quintanilla. Office Phone 3 7 2 0 3 dash 9 1 6 4 Workplace Arrows Technology Company Address on Roosevelt Street and First Avenue Number 853 Santa Cecilia, San Salvador. Job position, software engineer. Designer. Department, production. ID, NQ1 08359. Okay, ya, estamos bien. Lo mismo los números, sí. Hay que practicar los números, la pronunciación de los números, especialmente en tu caso sería la V de five, el three, la TH, three, yeah. Acuérdense que el three tiene que sacar la lengua. Si no saca la lengua, su cerebro está acostumbrado a decir three, one, two, three, yes. Y automáticamente lo dice rápido y le sale ese three, ¿ya? Pero tiene que ser three, ¿ya? Five, especialmente eso, five, three. Lo demás que salió ahí son como acentos. Por ejemplo, dijo avenue, pero se le entendió, avenue, ¿ya? Y la first. Acuérdense que la I no es I, no se suena como I, sino como una E. First. Y eso es bien, bien importante aprender eso porque no es solamente esa palabra que tiene ese efecto, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, estas palabras que tienen el mismo efecto. Skirt, ¿sí? No es skirt, ¿ya? Lo que dice skirt. Esta palabra aquí que dice bird, no dice beard, ya. Bird, ya. Third, third. Ya, esta otra también, first. First, no fierce, ¿verdad? Si usted aprende que esta, cuando va con la IR, ¿sí? Cuando va junto con la IR, suena como E. Entonces ya cuando vea estas palabras, usted rápidamente la va a decir skirt, bird, third, first. ¿Ya? No va a decir skirt, beard, tear, fierce. No es eso, ¿ya? Es como cuando dice la palabra esta. ¿Sí? No dice birthday, sino que dice birthday, birthday. ¿Sí? Con la E, birthday. Sí. Entonces, esas son las observaciones, Carlos, para que le mejore, ¿verdad? Estamos bien, en la lectura estamos bien, pero podemos mejorarlo y de eso se trata, ¿verdad? Cada día ir mejorando más y más y más hasta llegar a la perfección, que Me quitó nunca la vamos a llegar a esa perfección. secure. Ok, very good. Tenemos a Sara Almeida. Está comiendo. Oh, está comiendo. Oh, my No, son goodness. mentiras. No, no estoy No, comiendo. no, es que ya le dije que si está comiendo, tiene que compartir con nosotros. Sí, Damaris, dígame. Lo siento, me entró una llamada, teacher, y me interrumpió la internet. Mire, qué llamada. Ok. Mi jefa Diga. molestando. ¿Ah? Mi jefa molestándole. Okay, no, no, Dígale que no no. es No, su no, hora de no. trabajo. Atiéndala porque sí, es No, la jefa. teacher. ¿Ah? Es Son mi horas hora de extra. trabajo. Estamos en paro. Sí, no, hay que atenderla porque de ahí es donde comemos. Ok, entonces, Damaris, ¿quiere otra vez empezar?
Oh, sí, digo de dónde me quedé. Desde el principio, Ay, desde gracias. donde Adán estaba en el puerto de Edén y todo eso ahí. Okay. Employees information. Name, Tamaris Guevara. Office, mail, phone. Voy a hacer mi número porque me sale más fácil. 75 31 dash or 9 seed fine. Workplace, Arrows Technology Company. Creo que sí. Adrius, on Roosevelt Street, M. Fur Avenue, el number 853, Santa Cecilia, San Salvador. Ya, cosecha. Ayúdenme. Ya, cosecha. Software Disney, Department Production, ID, ahí esa, la, esa no me recuerdo. Okay. ¿Cuál? La, Q, NQ. NQ, One, Serio, aim, Ciro. three, zero, okay, one, zero, eight, three, five, nine. Okay, very good, excelente. Okay, Tamaris, muy bien. Necesitamos aprender en la estructura de un de cómo se dice el número de teléfono, ¿sí? Y la estructura es, ya le voy a decir por qué, es que es algo como una regla de decirlo de esa forma, porque vea, cuando estuvo diciéndome el número de teléfono y me lo leyó como 70, ¿verdad? Entonces, si alguien está por número de teléfono y diciendo un 70, este sería un 70. Y luego dijo 75, ¿sí? 75. Sí. Entonces, cuando se dice un número de teléfono, por ejemplo, si Ahí tenemos sí. este aquí, 30, 40, 30, este número de teléfono lo leeríamos nosotros así, 7, 7, 5, 5, ajá, 3, 3, 3, 0, yes, 0, dash, 4, 4, 4, yeah, 5, 3, 3, 3, 0. Así es 0. como le diríamos nosotros este número de teléfono. Si estamos dándolo por teléfono, ¿verdad? Oh, what is your telephone number? Oh, my telephone number is 7530 dash 4530. ¿Sí? Para evitar que si yo digo 75, la persona va a escribir esto, 75, ¿sí? Que me voy a 700. escribir, sí, que me voy a escribir este, 75, ¿sí? Para evitar esa confusión, entonces han optado por hacer esto como el formato de dar un número de teléfono. Y si usted escucha una película o alguien cuando den el número de teléfono, lo va a ver así, lo va a escuchar así. No va a escuchar 75, 30, 45, 30, ¿ya? Sino que va a escuchar 7530-4530. That's my phone number. ¿Ok? Michelle, ¿y es necesario que siempre le apliquemos el dash? No, 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 no. Solo en caso de que usted esté por teléfono y la persona no esté viendo ese, para dividir el set de numbers, los grupos de números 4 y 4.
solamente para organización. Y en el caso de que Damaris no le guste decir el O, tiene que mencionar bien el zero. Z zero. Yes. Este sería la otra. Zero. Pero tiene que pronunciar bien la Z, o sea, como que es un moscarrón. Zero. Zero. Yeah. Zero. Pero no zero, ¿sí? No zero. Zero. Zero, no. Zero, no. Zero. Es zero. Zero. Yeah. Zero. 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 Entonces Zero. diría, seven, five, three, zero, dash, four, five, three, oh. Entonces el O parece que es el más recomendable y el que se usa más Oh. común para decir un número de teléfono. ¿Ya? Solo en el número de teléfono. ¿Ok? Y luego aprenderse los números, Damaris. Aprenderse la pronunciación de los números, especialmente el five. Así que no se me escuche five, ¿ya? Sino que se me escuche five. Five. Y cuando Five. digo one, two, three, four, five. ¿Sí? Five. Yeah. Y la otra es aprenderme, learn the ABCs. ABCs. Aprenderme el alfabeto, ¿sí? Okay. ¿Ya? Aprenderme el alfabeto porque es bien importante para poder deletrear, o sea, o para escribir algo, para decir cómo se escribe algo, el alfabeto es bien importante. Entonces, esas serían mis recomendaciones para mejorar, cuál es su pronunciación y que cuando haga la lectura se va escuchando mejor. Ya vamos a pasar al module 2. Yeah. Me llegó la notificación que se va a comenzar ya, parece que la otra semana. No sé si ya enviaron todos la información, pero me mandaron un correo diciendo que está tentativo para comenzar el 24 de julio. Así es que posiblemente sea el grupo de ustedes, ¿no? Entonces, ahí está, Damaris, thank you. Thank you. Entonces, hoy sí vamos a oír Samara, Sara Almeida. Almeida, Almeida. Ok, vamos a ver. Sara. Okay. Employees information. Name, Mauricio Quintanilla. Office. May phone 7 2 0 3 9 1 6 4 workplace. Oigo un eco ahí en su casa, hay un eco, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que hoy no tengo los audífonos, lo siento. No, pero es otra voz que Que dice. la puerta llora mucho, que la estaban moviendo, lo siento. Este, workplace, eso no me recuerdo cómo es, Muy bien. Arrows Technology Company. Address, on Roosevelt Street and First Avenue, number 853, Santa Cecilia, San Salvador. Job position. Software Designer, no sé cómo es, Designer, algo así. Design. Design, ay, nada que ver. Design. Department Production. ID MQ 1 0 0 8 3 5 9 9. Okay. Ya lo vi escribir un montón, me equivoqué. Eso que. Sí, acuérdense que lo más que se resalta es lo que trato de ayudarles yo, y lo demás que no les resalto, posiblemente no se escuche como se tiene que escuchar, pero se entiende. En el caso de en este caso, le voy a ayudar
en tres cositas. Yes. Lo primero es, acuérdense que, permítame, ya puede ver la pantalla, ¿verdad? Ok, acuérdense que no es lo mismo a yellow que yellow. ¿Ya? Esas dos palabras son dos palabras diferentes. ¿Ya? Yellow es una cosa y yellow es otra cosa. Entonces, la Y, el sonido de ella es como una I. ¿Sí? Entonces, siempre que usted vea una palabra que tenga una Y, concéntrese y pronúncela como una I. Entonces, esto lo vamos a pronunciar como you, yes. Esto lo vamos a pronunciar como ye, yesterday, yeah. Esto lo vamos a pronunciar como yes, yeah. Esto lo vamos a pronunciar como your. Entonces, todas estas Y va a forzar a su cerebro que él diga I. Va a ser un poco complicado, un poco por la articulación, o sea, la forma como va a poner sus labios cada vez que usted lea eso, de decir yellow, en vez de decir yellow, ¿verdad? Que su lengua va a querer irse para ye, yellow. Entonces, force su lengua a que diga yellow, you, yesterday, yes, your, ¿sí? Your. Entonces, haga ese ejercicio para que su cerebro ya cuando vea la I, la Y, él automáticamente diga y hielo. La otra es los números. Si tenemos a, podemos, el tú lo podemos mejorar, ¿verdad? Haciendo la articulación correcta de la T, que se me diga como tú, no como tú, ¿ya? Que se diga tú. Y el three, que es esto siempre con la TH, three. Three. Y el five, five. Acuérdense que es una V y tiene que sonar como V, va, va. Five, five. Entonces, eso es lo que le recomiendo yo, que practique las Y, el sonido de la Y y el sonido de la T y la V y la TH, ¿ya? Para mejorar cuando esté leyendo y que todo se le entienda correctamente, 100%. Eso es lo que queremos, ¿ya? Buena lectura, excelente. Good job. Gracias, teacher. Good job, ok. Ahora vamos a ir a Marta. Employees information. Name, Mauricio Quintanilla. Office, main phone. 7203-9165. Workplace, Arrows. Technology Company. Address, Roosevelt Street on First Avenue. Number 853, Santa Cecilia, San Salvador. Job position, software designer, department production, ID MQ108359. Okay, very good, excelente. Solo en los números 5 y 3, eso es lo único que tiene ahí que se escuchó 3 y se escuchó 5, ¿ya? Quizá porque iba leyendo rápido, ¿verdad? Hay que leer más despacio y concentrarnos en esas cositas. Lo demás estamos bien. El 3 y el 5, los dos números, 3 and 5. Ok, excelente, good job, Marta. ¿Y a Jaira? Good evening. Good evening, Jaira. Employees information. Name, Mauricio Quintanilla. Office, main phone, 7203-9165. Workplace, Arouse Technologies, Technology Company.
Address on Roosevelt Street and First Avenue. Number 853 Santa Cecilia, San Salvador. Job position, software designer, department productions. No logro ver la última, oh, tiene perdón, una pero. Perdón, perdón, se la pongo. Es que... Sí, está bien, tranquila, lo siento. Dije subir. La última línea tengo donde sí. Me aparece el volumen y ¿ahí? Demás y no logro ver. Gracias, ¿ahí? Sí. Uh-huh. Sí. ID MQ108359. Ok. Nine. Tuvimos problemas ahí en el nine. Ok, very good. Excelente, nine. Yahaira. Solo tenemos que ajustar el sonido de la R. Sí, y cómo hacer ese sonido para que nos salga, no nos salga como una R española, sí, sino que se escuche. Me cuesta. Sí, entonces el ejercicio, se acuerda que es poner la lengua arriba del paladar y hacer una ra, así, ra, como que estamos diciendo raja, pero en vez de raja ponemos la lengua arriba y decimos ra, ra. Sí, ra. Y la otra es la letra U, que el sonido de ella es A, ¿sí? Por eso es que cuando leemos esto, se nos escucha, se nos entiende, lo entendemos, pero lo escuchamos como una más que U, se ve como number, en vez de number. Yes. Number. Number. Y por ello, cuando usted dice esto, se le oye como job, algo así como job. En vez de decir job. En este caso, se oirían estas como A, ¿sí? Como A. Y esta se oiría como A también. Entonces, number en job. Sí. Entonces, practicar el sonido de la ra, la... Y la U, que es la A, number, y la O, que es la A, job. ¿Ya? Cuando dice job position, que no se escuche job position, job, porque esa palabra no se la van a entender, job, ¿ya? Tiene que decir job position. Yeah. Y luego tiene muy buena pronunciación en las T, me gusta su pronunciación, como que su articulación se le oye bien natural. Se esfuerza mucho por hacer ese sonido, pero yo lo escucho natural, o sea, su articulación se lo escucho bien natural, se ve bien bonito, solo relájese más, o sea, no se preocupe mucho de mucha perfección, relájese y deje su cerebro que haga ese trabajo de mover los muslos que necesita moverlos, y se ve bien bonito, overall se ve muy bonito. Es solo el estrés, teacher. El estrés. Es que venía solo escuchando de lo que tenía que pronunciar, entonces, uh-huh. Pero ya sí, lo practico. Sí, solo esas cositas, ¿verdad? La ra, ra y la a. Y ese a. Me cuesta. Number y job. Ra, number y job. En el number, oye, que se oye number, no number. Number. Yeah. Number y job. Es todo. Very good. Yes. Overall, buen trabajo, excelente trabajo. Ok, Eugenia. Mande. Yes, vamos a leerlo, esta, por favor. Bueno. Excelente. ¿Ya lo puede ver? Okay. Employers information. Name Mauricio Quintanilla of main phone 7 2 0 3 That's night
1, 6, 4. Workplace, Eros, Technology Company, Address and Rosenberg Street and First Avenue, Number 853. Santa Cecilia, San Salvador. Job position, software designer, department production. IDMQ 1 0 8 3 5 9. Okay. Nine. Nine. Very good. Excelente. Okay. Nine. Yes. Empezando con la information, ¿verdad? Esta, la acción. Information. Sí, la acción. Ella, esa, le voy a enseñar cómo se escucha, cómo tiene que escucharse esa cuando decimos, como ella se escribe information. Yes. Entonces, information. Así se tiene que escuchar. Information. Yes. Information. Information. Yes. No información, ¿verdad? Information. Information. Eso, los números, las terminaciones de la N. N. Escribió el ejercicio que le puse a David. Sí. Ok, entonces ese ejercicio para la N, practíquelo bastante del sunshine, yeah, only sunshine, concentrándose en el sonido de la N. Sí. Y lo otro también, acuérdense que esta, dijimos que la I, tenemos que darle un sonido como la E. First, no first, ¿ya? Sino que first, fe, como que dijera feo, ¿ya? First. First. Sí, first, ¿ya? Y los números, por supuesto, de la TH, tengo que sacar la lengua para que no se oiga como que es árbol, sino que se oiga como que es el número three, ¿ya? Three, no tree. Three. Yes, three y no tree. Ok, entonces eso para que lo practiquemos. Acuérdense, el nine, technology, esa es la palabra, lo que falló allí fue el acento technology, y para que se escuche con ese acento technology, technology. Otras palabras que la pronunció muy bien, excelente, y así despacio tienen que ir leyendo para que su cerebro se vaya adaptando a los sonidos. Ya cuando tengan los sonidos, ya después corra, háganlo rápido después. Pero ahorita sí, estuvo muy bien, excelente, buen trabajo, Eugenia. El resto de ustedes lo vamos a hacer después del break. Vamos a tomar el break y regresamos en 10 minutos. Carlos Eduardo Alarcón. Present. Thank you. Christopher Manuel. Damaris Lisette. Present. Thank you. David Alfredo Leiva. Present. Thank you. Edwin Samuel Rivas. Okay. Evelyn Yajaira. Present. Freddy Enrique. I'm here. Thank you. Helen Sarai. Present. Okay. Present. Okay, José Adonai Mendoza. I'm here. Thank you. José Francisco Hernández. Okay, Jocelyn Tatiana. Present. Thank you. José Orlando Barrera. I'm here. Thank you.
Martha Esther. I'm here. Thank you. Miguel Alexander. I'm here. Thank you. Nancy Eugenia. Present. Thank you. Osvaldo Vladimir. Sandra Elizabeth. Present. Thank you. Sara Yamilet. I'm here. Thank you. Teófilo Leonardo. Okay, and Marisela Stephanie. Present. Thank you. Okay, vamos a regresar a las 9:15, a las 9:15, okay? Enjoy your break. I see you in 10 minutes.
Hello. Hello. All right, Maris, oh my goodness, you got changed, huh? Se cambió. No. No, oh my goodness, la vi con otro vestido. No, Eugenia. All right, Eugenia. Carlos. Hello. Hello. All right, usted fue la última que escuché, ¿verdad, Eugenia? Entonces vamos a escuchar a Josué Orlando. Yep. Ok, lo vamos a escuchar a usted en la lectura. Ok. ¿Lo puede ver ya? Sí, ya. Ok. Excellent. Thank you. Welcome. Employees information. Name, Mauricio Quintanilla. Office, main, form 7203-9164. Workplace, Arrows Technology Company. Address on Roosevelt Street and First Avenue. Number 853 Santa Cecilia, San Salvador. Job position, software designer. Department production, ID MQ108359. Very good, excelente. Well, buena lectura. Solo la única palabra es production, ¿verdad? No es production, es production. Production. Es la única. Y las observaciones, las pausas que hace, muy buenas. Se oye más organizada la lectura, no se oye corrida así. Se oye que hay pausas allí y es más entendible la lectura cuando se hacen esas pausas. Por ejemplo, address on Roosevelt Street and First Avenue. Number 853, Santa Cecilia, San Salvador. En el San Salvador, no se le olvide que, aunque lo estamos diciendo San Salva, pero tiene que oírse como en inglés, San Salvador, yes. No San Salvador, ¿ya? Yeah. Okay. San Salvador. Ok. Yes. Entonces, very good. Buena lectura, José. Solo eso de production, ¿ok? Para la próxima. Very good. Excelente. ¿Qué más tenemos? Todos los demás tienen apagada la cámara. Quiere decir que no sé si están ahí o no están ahí. Pero, ya llegó Edwin. Edwin. Good evening. Good evening, Edwin. ¿Cómo está? Cansado. Ok, cansado. Tired. Ok, estuve tired. Escuchando, no sé si estuvo escuchando de la lectura, si hicimos unas correcciones ahí para que se oiga mejor, y quisiera oírlo a usted también para ver en qué le podemos ayudar. Va, ahí voy. Uh-huh. Employees information. Name, Mauricio Quintanilla. Office phone 7203-9164. Workplace, Arrows Technology Company. Address on Roosevelt Street and Fair Avenue. Number 853 Santa Cecilia, San Salvador. Job position, software designer. Department production, ID MQ108359. Okay, very good, excelente. Son las terminaciones como la name, que se escuche como name y no ney. Las palabras como las que llevan IR en la first, que significa first, no first. Y el 100, si vamos a decir 108, 100,
tenemos que pronunciar bien la dread al final, después de la hundred. 853. Very good. Good job. Ese, yes. Estuvo muy bueno. Se ese. Podía. Uh-huh. Se podía así o. Sí, 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 se puede. Sí, ese se puede porque es un número. 853, yes. O 853. 853 es aceptable. Yeah. Solo el, acuérdense, el 100. Y en el número 5, que no me pronuncia bien la V, 5, se escucha como 5. 5, yes. Yeah. Okay. 5. Yes. Okay, excelente. Gracias, Edwin. All right, vamos a ver acá abajo. Están unas indicaciones que dice, read again the employee's information and circle which of the alternate directions below is the correct one. Look at the map on 39. Por ejemplo, tenemos, it is located in front of the mall on First Avenue. It is located across First Avenue behind the restaurant. It is located on Roosevelt Street between the restaurant and Book World. It is located along Roosevelt Street next to the City Hall and the park. City Hall, se acuerdan que era la alcaldía, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está localizado este Aeros Technology Company? Es la pregunta. Y tenemos aquí esas opciones, 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a ver aquí dónde está localizado el Aeros Company. Lo tenemos aquí, ¿ya? ¿Lo pueden visualizar? Ya, yeah. Yes. Ok, yeah. Tenemos aquí el Aeros Company. Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? It is located in front of the mall on First Avenue. Vamos a ver si esa es. Located in front of the mall on First Avenue. Tenemos este, ¿está correcto eso? No. No, está across, ¿verdad? Across Roosevelt Street. Mm-hmm. Ok, entonces la primera no es. It is located across First Avenue behind the restaurant. Vamos a ver. It is across First Avenue behind the restaurant. No, está across the restaurant, no behind the restaurant. Entonces, esa no sería, ¿verdad? Vamos a ver, number three. It is located on Roosevelt Street between the restaurant and the Book World. Vamos a ver. ¿Es esa correcta? Sí. Yeah. Between the restaurant and the Book World. Sí, ¿verdad? Está between restaurant and Book World. Y lo otro dice... It is located on Roosevelt Street. Vamos a ver. Roosevelt Street. Sí, uh-huh, correcto. Sí. Esa es la correcta, ¿verdad? Yeah. La otra es, it is located along Roosevelt Street next to the City Hall and the park. Nada que ver. Yeah. Along. No, está across. Yes. Entonces, sí, la única que nos queda sería esta, number three. Es la correcta, ¿verdad? Uh-huh. ¿Todos estamos de acuerdo que esa es la correcta? Sí. Okay. Creo que sí, todos estamos de acuerdo que esta es la correcta. Sí. Creo que todos estamos de acuerdo que esta es la más correcta. Yes, very good. Excelente. Ok, entonces, antes de hacer ese ejercicio, vamos a escuchar la tarea, ¿sí? Y vamos a empezar con Sandra Villatoro. Yes. ¿Cuál tarea, teacher? ¿Ah? ¿Cuál tarea? Oh, my goodness. ¿Cuál tarea, teacher? ¿Oh, no hay tarea hoy? Había no. De ayer. ¿Mm? La de trabajo. Ubication. Uh-huh. Workplace. La de los mapas. Los mapas, sí. Los mapas, sí, es correcto. I'm sorry. I'm sorry. ¿Eh? Ok.
¿Quién la trajo la tarea? Yo. Ok, Carlos. ¿La trae en papel o así la va a leer? O... La voy a leer porque la hice en mi cuaderno. Ok, ok. Este, como dijo, de que eran dos formas de poder hacerla, ¿verdad? Uno sí, con los departamentos adentro. En el trabajo, trabajo o dónde está localizada la compañía, sí. Ajá, exacto. Sería My Workplace. The Copacabana Restaurant is on Boulevard Conchalillo. Ok. The Stadium Conchalillo is on Littoral Road. Ok. Coco Surf between Stadium Conchalillo and the beach. Ok. The Fuel Station One next to Stadium Conchalillo. All right. The Copacabana Restaurant across the Brothers Restaurant. Across the Brothers Restaurant, okay. The car wash is on Conchalillo Strip. Okay. The beach in front of Coco Surf Villa Resort. All right. Entonces sí se puede, sí se puede, se puede uno imaginar el place ahí. Very good, excelente, good job. Excelente, Carlos. ¿Quién más lo trajo? Teacher, yo, pero no le puse, o sea, solo le puse lo que hay atrás de nuestra oficina. No sé si eso está bien. Ok, escuchémosla, Yajaira, ¿verdad? Sí. My office is at kilometer 17 on the road Quetzaltepeque. Mm-hmm. It is behind Walmart in front of a street. In front of or across the street? In front, es que estamos, lo que quería decir es que estamos, que enfrente está la carretera principal, o sea, no tengo nada más alrededor, o sea, enfrente solo está la carretera principal y atrás las bodegas de Walmart, behind Walmart. Walmart, okay, warehouse. Walmart warehouse. Warehouse, sí. Warehouse. Behind Walmart warehouse, in front y a street principal. No sé okay, cómo okay. Solo así se puede llegar, o sea, así como está usted la dirección, se llega ahí, ¿no? Ajá, y lo que quizás me faltó agregar es que pertenece al municipio de Apopa, ¿verdad? Porque es que está sobre la carretera principal, estoy en el kilómetro 17, carretera Quetzaltepeque. Troncal del Norte. Troncal. No, es sobre la... No, no, esa popa, no es la troncal, esa popa. Pero es la troncal. Pero es carretera hacia Quetzaltepeque, no es la troncal. Es carretera a Quetzaltepeque. Ah. Ok. Ajá, por eso le puse kilometer 17 on the road Quetzaltepeque. It is behind Walmart warehouse. Ok. Parece que ya no salimos de la troncal, ¿verdad? La troncal nos salimos ahí en Apopa. Para que ajá, es que esa está, para que se ubiquen, bajando sobre el redondel Integración, a mano izquierda y yendo hacia San Juan Opico. Buscando de la carretera de Opico. Buscando la carretera de Opico, exacto. Ah, ok. Ya, yeah, entonces así del otro lado, pitcher, del otro lado. Del otro lado. Ajá, del otro lado, correcto. No en el redondel de Apopa, sino que en el Integración. No buscando Chalate, sino que por el no, otro lado. No, buscando de regreso Opico. O Pico, por la caballería, uh-huh. Entonces. Sí, exacto. Okay. Claudia Lars. Claudia Lars, ok, very good, excelente. Thank you, Yajaira. ¿Alguien más? Tiempo de brillar. Teacher. Sí, dígame. Este, fíjese que como con Josué trabajamos en la misma empresa, ¿verdad? Entonces decidimos que él iba a hablar acerca del lugar, pero de la ubicación en sí. Y yo voy a hablar de la parte de adentro. Perfecto.
Se ve como un good Entonces, plan. ¿qué? It sounds like a good plan. Sí, que empiece él. Okay. En este caso no se sigue la regla ladies first, ¿verdad? No. Okay. Solo que okay, José. No se puede verlo porque como con una imagen que le mandé, teacher. Ok, al grupo. Tal vez al grupo. Ajá. Ok, vamos a ver. El grupo. Creo que no es muy personal ahorita. Permita. Es que si comparto pantalla se me va a trabar el teléfono. Oh, sí, ok, no hay problema. Aquí lo visualizamos en. Yo que se puede. No, siempre. Sí, tranquilo. Aquí lo visualizamos para que lo vean todos. Lo veamos todos. Anaya, Jocelyn. No, ¿verdad? Hola, Liz. Sí. No, estoy esperando la imagen. No aparece todavía, teacher. Todavía no, estoy viendo las imágenes que la última que cayó aquí a las 8:49 p.m. No, no, yo digo en el chat de aquí de Zoom. Oh, en el Zoom. Ah, sí. Le envié como mensaje privado. Oh. Sí. Ah, ok, Josué, yeah. Tengo dos, uno es. Bueno, los mismos son, ¿verdad? Sí, es la misma. Es que no terminaba de irse. Ok, permítame. ¿Lo pueden ver ahorita? No se mira. Si no, puedo compartirlo en el chat para que lo vean todos. Permítanme, vamos a ver. Permítanme, just a second. Aquí un segundo. Ok, ya casi lo tengo, ya. Ok, ahí está, ¿ya? Sí, ahí sí. Okay, cuando quiera empieza. Okay. My workplace is in Soyapango on Street Las Brisas, after the Bank Da Vivienda, next Commercial Center Plaza Mundo. Okay. Next to, ¿verdad? Next to. Next to Commercial Center Plaza Mundo. Very good. Excelente. Buena ubicación. Ok. Hoy Martha. Yo le compartí la imagen del mapa ahí por WhatsApp, teacher. Excelente. Muy bien.
Just a second. Martha, aquí está, ¿ya? No sé si lo voy a poder decir bien, pero voy a tratar. Sí, sí, va a salir bien, no se preocupe. Just a second. Very cool. Okay. Okay, ahorita la comparto. Okay, ahí está, ¿verdad? Sí. Solamente que la entrada, solamente para medio ubicarlos ahí, está donde está ahí. La flechita verde. Así, ah, ok. Usted está ajá. Aquí, donde dice usted ahí la está aquí. Ok. Sí, algo así. This is my workplace. The entrance is reception. On par cash department. On the left, toilet. Then in front, department creditors. Credits, later department customer support, next department domiciliary, collection, later management office, es la oficina de gerencia, sí, no, no sé cómo se está dice. bien. Está bien. Later on the right side is department operation. Between the kitchen and department call center CO. Next to mailing rooms. Eso sería. Okay, very good, very good. Excelente. Entonces, solo, por ejemplo, cuando dijo que habían baños, usar los, ¿se acuerda que aprendimos there is and there are? Okay, there are restrooms. After that, in front of, between, next to, para usar esas palabras de referencia para ubicarnos. Se le entendió muy bien, solamente le hicieron falta esas palabras para concretar la idea. There are bathrooms right at the entrance, or to the left of the entrance, there are bathrooms for ladies, or it's a, you can use a, either ladies or men can use the same bathroom, or there is a separate bathroom for ladies and men, algo así, ¿verdad? Excelente, good job, excelente, muy bien, muy bueno, buena presentación, nos indicó dónde estaba cada parte de su compañía, y se ve, there was a very, creo que un understanding, very clear understanding the map of locations of each department in the company. So really good job. Thank you very much. All right. Okay, very good. ¿Alguien más? Diga Freddy. Okay. I'm sorry. ¿Quién me ganó el mandado? Ladies first. No, sigue, bro, sigue. No, ladies first. Hoy sí, hoy tienen que hacerlo porque para qué lo detuvo. Él estaba ya, imagínense que estaba en el trampolín ya a tirarse y decirle, espérate. Bajado, amigo. Sí, ajá. Sí. Ok, Sandra. Oh. La hice así, dice, my clinic is on Roosevelt Avenue between
Ahí no sé si está at Pollo Campero en Burger King to Block from North. No sé si está. Okay. That's it? Yes. That's all. Okay. Okay. Very good. Excellent. Freddy? Okay. Yo la acabo de hacer, Lee. Soy sincero. Sí, sí, se nota cuando acaban de hacer las cosas que no. Sí, aunque había estado fuera de casa todos estos días, entonces me ha tocado así a las. A la carrera. Todo, sí, sí. Sería mejor que, bueno, lo pueden entregar mañana, no se preocupen, ¿sí? Para que lo hagan más calmadamente y se vea mejor, ¿verdad? Porque esa es su presentación. O sea, es algo que está diciendo, este soy yo, ¿sí? Aquí está mi presentación. Y depende de cómo usted lo presente, así es como usted es su personalidad, ¿sí? Imagínese que vaya a una reunión y diga, se me olvidó la corbata, se me olvidó la camisa, pero aquí vengo en camiseta, ¿verdad? Voy a dar la presentación. Luego usted dice, no, esta persona no. Es su presentación. Entonces, esto que usted está dando es su presentación, es usted. Yes. Yeah. Entonces, si quiere, lo presenta mañana, ya, yeah, para que se oiga mejor y se vea mejor usted. Entonces, ¿qué dice? ¿Lo hace ya o...? Me voy a arriesgar. Ok, very good. Ok, y así si está malo, pues me corrige y lo vuelvo a presentar mañana. No, no es que, ok. Bueno, my workplace. Mm-hmm. My workplace is in financial center of Credit Campo. Mm-hmm. My office is in operation department beside purchasing department. In front, marketing department. The financial center of Credit Campo address in neighborhood Irleman on 14th Street West in San Miguel. Okay. Yeah, si no me ha dicho que lo acaba de hacer ahorita, le he dicho, excelente trabajo. Muy bien, excelente, muy bien. Yeah. Thank you. Yes, pero no se confíe mucho, ¿eh? No sé cómo van a haber veces que no. No, estaba de hecho con el contenido a la par, entonces ya lo estructuré junto con eso. Ok, very good, excelente, buen trabajo, Freddy. Thank you. ¿Quién más? ¿Alguien más? No quiero forzar, decir, hágalo ya. No, si no lo ha hecho, tranquilo, puede hacerlo mañana. Sí. Yo lo hice, pero... Dígame, Eugenia. Es que no sé si está bien, o sea, como no conozco muy bien las compañías que están ahí cerca, en los alrededores, ¿verdad? Son las que conozco, puse, y a dónde están ubicadas, porque no, en realidad no. Sí, lo importante es la ubicación del lugar donde usted trabaja y qué es lo que está atrás, enfrente, o está en medio de unas cosas. Como dijo la compañera, the company is in front of la calle, y dijo el nombre de la calle, ¿sí? Ese es el objetivo de esta actividad, es que usted pueda posicionar su compañía o su departamento dentro de la compañía, ¿sí? No tanto el conocimiento, sino qué es lo que hay enfrente, qué es lo que hay atrás, y pueda usar eso. Por ejemplo, there is a park in front of the company, o there is a warehouse, como dijeron, warehouse de la Walmart. There is a warehouse behind the company. And the company is on, y usted dice, ¿en qué calle, verdad? O on First Avenue, on Second Street, on Juan Pablo, ¿sí? Next to the City Hall. There no soy muy buena con las nomenclaturas en español y en inglés. A ver, peor quizás. Sí, no, solo... no puedo muy bien. Solo el vocabulario que hemos aprendido, de eso es lo único que es responsable usted, del vocabulario que hemos aprendido, y cómo usarlo, ¿verdad? There is, yeah, next to, between, in, on, at. Eso es lo único responsable. Va a ser un buen trabajo, Eugenia, no se preocupe, ¿sí? Aviéntese el agua, ¿sí? No se va a ahogar. Pero sí. Yo lo hice, sí. My work is in
passage Carbonell in front of the cable company, next to digital color, and on the other side is a security company, porque son las únicas que conozco, atrás no sé qué. ¿Qué más queremos? Ya estuvo, ya está, excelente, buen trabajo. ¿Eh? ¿Qué más? Muy bien, muy bien. Muy bien, good job, excelente. ¿Ya vio? Hombre, estamos bien, excelente. Está creciendo normal, no se preocupe, tranquila. Good job. Gracias. Ok, ahora Edwin. No, Edwin se nos enojó, mire, no. O lo digo o no, me ¿todo? No. Lo no había escuchado, perdón. Okay. No, pero ya sabes. Ok, excelente. Yes, good job. Va. The location of my work. Mm-hmm. Ya hice el medio mapa. Ok. I work in the factory that is on Avenue Cuba. Okay. I work in the factory across on the street. Mm-hmm. Next to beside the school. Okay, next to and beside son las mismas palabras. Pues next to. Next to the school, yes. Okay. All right. Very good. Excelente. ¿En qué ciudad queda esto? En San Salvo. En San Salvo. Okay. En San Salvo. And what is the name of the street? El nombre de la calle, me dice Avenida Cuba. Okay, Avenida Cuba. Yeah, so my company is in San Salvador on Avenida Pua Street, and there is a school next to. Posiblemente podemos decir el nombre de la escuela. There is a República de Chile School next to my company. Yeah. Entonces, esos son como puntos de referencia, reference point. ¿Sí? Quedamos cuando damos una información. Si hay una iglesia, por ahí, there is a church, there is a city hall, there is a warehouse, there is a store, cualquier cosa que podamos dar referencia, lo damos referencia cuando estamos dando las address. All right? Very good. Excelente. Okay. ¿Alguien más? ¿Hasta ahí llegamos? Maricela, Donay, Jocelyn, Helen, Yahaira. ¿Nadie? Yo mañana la voy a traer, teacher. Porque... Ok, muy bien. ¿Y more? ¿En Yahaira? Mañana puedo traer. Maricela, yo voy a hacer la descripción mejor para poderla presentar mañana. Ok, ¿en Jocelyn? Yo sí la hice, pero así como lo presentaron ahí, ¿no? No que a mano. ¿Cómo? La hice a mano, no sé si... Si lo puedo decir o quieren verlo. ¿Sí? Ay, no, mejor verlo, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo está, Yahaira? ¿Cómo está eso? ¿La puedo decir? No, mejor no. Estaba bromeando, teacher. Que sí estaba en la risa, que sí estaba yo con dudas porque por la ubicación y demás. Así que, pero mañana lo presento mejor. Ah, ok. Mira. No se mira. No se ve, ¿verdad? No. Pero se lo puedo... tratar de leer. Sí, por favor, sí. Lo hice en las áreas de trabajo. Ok, entonces la ubicación de los departamentos dentro de la compañía. Ajá. Ok. Sería production. Ajá. Kitchen. Primero sería, okay, the name of my company is Diana. See, there are seven departments. I am in the accounting department, which is between finance and human resources. In front of my department, there are the restrooms, or there is
resting area, or there is a lunch room. And behind my department, there is meeting rooms. Yeah, así es como tiene que ubicar su, para que yo pueda visualizar dónde está su departamento o dónde se trabaja. Tiene que darme referencias del lugar. Está junto. No es muy grande. Ok. Pero... sí. Por ejemplo, vea, le voy a decir mi referencia. Por ejemplo, si aquí donde estoy fuera mi trabajo, ¿sí? Le dijera yo, ok, I am located in San Salvador. Yes, in the city of San Salvador. And my company's name is English Corporation. Por ejemplo, por decirlo así, ¿verdad? I am inside my company right now. There, I am next to the restroom. Behind me, there is a bedroom. Yes, and to my right, there is a living room, and to my left, there is the kitchen. Sí, entonces me estoy posicionando yo dónde estoy dentro de la casa y le estoy dando los puntos de referencia que están alrededor mío, enfrente, y qué es lo que hay ahí. Entonces usted, así es como se va a posicionar. Me va a decir dónde está su compañía, o sea, si está en San Salvador, Santa Ana, cuál es el nombre de su compañía, en qué departamento está usted, y luego me va a ubicar el departamento dentro de su compañía. ¿Sí? Y si un caso opta por darme la ubicación de su compañía, entonces me dice el nombre de su compañía, la ciudad donde está, la calle donde está su compañía, o si es avenida, qué hay enfrente de su compañía, qué hay atrás de su compañía, qué hay a un lado de su compañía. Esa es la ubicación, esa sería la ubicación, el mapa. ¿Se acuerda que aquí, vea, le voy a dar un ejemplo? Dije, ve, ¿dónde estamos? Acá estamos. ¿Te acuerdas de este mapa que vimos? Uh-huh. Ok, más que todo, así es, ya, así es la ubicación, o sea, usted la divide por calles y avenidas, y por ejemplo, que donde dice park fuera su compañía, ¿sí? Usted ve que de su compañía, decía, across my company there is a mall, ya. Yeah. Behind my company, there is a church and a city hall. Yes. And to the right of my company, there is a restaurant. Yeah. To the left, there is a bank. Yeah. And my company is on First Avenue. Okay. The name of my company is esto. Yeah. Ya ubicó su compañía. Ya me dio la ubicación de su compañía. Ok. Ah, pues la presento mañana, Lili. La presento mañana, ok. La voy a hacer. Ok, yeah, very good, excelente. Buen trabajo. Ok. All right. Adonai, mañana, Marisela. Mañana yo también, teacher. Mañana, ok, no hay problema. Hay tiempo. ¿Y Helen? La presentaría. ¿Perdón? Mañana sería. Mañana también, ok, no hay problema. Excelente. All right, entonces vamos a lo que sigue, que sería esto. Sería esto de aquí, prepositions of place, que estuvimos viendo ayer. En las prepositions of place, tenemos la palabra among. ¿Recuerdan que les dije qué quería decir among? En medio. Entre. En medio de, pero de, no en medio de dos cosas, ¿verdad? Sino que en medio de muchas cosas. Among. Among es en medio de muchas cosas. Por ejemplo, si tenemos diferentes edificios alrededor de nuestra compañía, diremos, my company is among different buildings. O different companies, diríamos si fuera muchos. ¿Eh? In front of, que no hay nada que nos separe, que tengamos en medio de nosotros, que hay una calle, o un río, o un parque, cualquier cosa que esté en medio de nosotros, ya no estamos in front of, sino que across of.
Y near es cerca. Yes. We are near to Apulo Lake. We are near to the historical center. Yes. Oh, we are near to the hospital. We are near to, near quiere decir cerca de, ¿verdad? Y past quiere decir pasando. Yeah. Where is the church? It's located past the school. Está localizada pasando la escuela. Entonces, past es pasando. Yeah. Among, en medio de, in front of, en frente de, near, cerca de, y past, pasando. Sí, Freddy, dígame. Para decir lejos de, ¿cuál sería? Ese sería far away. Far away. Está lejos de, yes. Por ejemplo, my company is far away. Mi compañía está lejos, yes, lejos. Y ahí, lejos de, sería far away from. Le pondría el from, que es de. Far away from the city. Yes. Lejos de la ciudad. Okay. Thank you. Okay, very good. Entonces vamos a leer la primera oración, la segunda, la tercera y la cuarta. Sandra, me ayuda con la primera oración. Damaris, me ayuda con la segunda. Eugenia, me ayuda con la tercera. Y Carlos, con la última. Yeah. Yeah, teacher? Please, yes. Right? Okay. Where is the park location? It is location among many places. Okay, esta palabra aquí se lee located. 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 Como que la ed, ed esta al final, se ve como ed. It. Located. There we go. Así, yes. Uh-huh. Leámoslo otra vez. Where is the park located? It is located among many places. Places. Places, perdón. That's okay. Places. Entonces le diría, where is the park located? It is located among many places. All right, very good. La siguiente. Where is the sport palace located? Is it located on Barrios Street in front of the park? Very good. Where is the sport palace located? Palace. El Palacio de los Deportes. It's located on Barrios Street in front of the park. Very good. Next. ¿Se escuchan? Sí, vean. Sí, claro. Where is the mall located? Located. Where is the mall located? It's located near the restaurant. Very good. Where is the mall located? It's located near the restaurant. Very good. Next. Teacher, I is church or charge? Church. I is church. Yes. Es nombre de una de la iglesia. Church. Okay. Where is the church? It's located past the school. Yeah. Where is the church? It's located past the school. Very good. Excelente. Okay. Entonces ya sabemos among, entre, in front of, en frente de, near, cerca de, past, pasando. All right. Ahora, dígame, Freddy. Located también podríamos sustituirlo por location. No, la location located está es la donde está localizado esa y location es localización. Sí, located es la posición donde está ese lugar y location es la localización, cómo lo localizo yo.
Okay. Okay. Very good. David, number one. Martha, number two. Edwin, number three. Y Sara Almeida, number four. Sería... Ok, vamos a ver el mapa, ¿verdad? La primera sería The Sport Palace. Vamos a ver dónde está el Sport Palace. ¿Lo puede ver? Entre el resto. ¿Ya? Sí. Ok, vamos a ver. The Sport Palace es... Lo voy a ver aquí en la página. No lo puede ver aquí. Sí, ahorita. Okay. Sería la Roosevelt y... La referencia es The Bank. Mira la primera. Dice, The Sport Palace is... Y nos da along, in front of, behind, next to, between, across, past, or under. ¿Cuál sería, es? Como entre, ¿verdad? Pero, permiso. Behind. No, sería next to, no. Oh. Aquí está, este es el Sport Palace. In front. Bank. El bank está aquí. No, eso está atrás. ¿Mm? Atrás estaba, Rich. ¿Atrás de qué? Behind. El banco, behind. No, behind sería otra cosa. Behind. Está hablando de Sport Place. Sport Place, Palace. Uh-huh. Sport Palace. Está aquí. ¿Mm? Across, yes. Way. Aquí sería okay. Across. Yes. Across. Okay. Es al otro lado, o sea, enfrente, pero al otro lado. Enfrente. Exacto, sí. Mm-hmm. No sé cómo explicar, ajá, pero ajá. No sabe cómo explicarlo. Porque pasa la calle en medio. Sí. Ajá, pues entiende, pero no lo puedo explicar. Okay. Pero ahí sería como que dijéramos cruzando el banco, teacher. No, cruzando Sport la Palace. Avenida, o... La Sport Palace is across the bank. El Palacio de los Deportes está al otro lado del banco. Como entonces, como a la vuelta. No, la vuelta. No, across. No. Aquí está el banco. Pongamos que usted esté posicionado uh-huh. acá, en este lugar del banco, o está en el banco. Entonces, El Sport Palace está across the bank, ¿sí? Porque esa es la referencia que le da aquí. The bank. The Sport uh-huh. Palace is across the bank. No, the uh-huh. bank is across the Sport Palace. Por eso que la referencia es... Pero across que no es al otro lado. Hitler, una duda es que yo sí. creo que ahí en el sí. mapa, digamos, ¿cómo tendríamos que interpretarlo? Porque no hay una señalización, ¿verdad? O sea, ¿por dónde estamos ubicados? O sea, me puedo ubicar acá y puedo decir que está in front to, o sea, lo tengo enfrente el banco. No. Pero, no. O sea, ¿cómo me ubico en el mapa? Front, porque Yajaira, no comprendí en, eso. Yajaira, in front of. Es enfrente, es de escuela. Enfrente. O sea, ajá. Enfrente es cuando no tiene nada en medio de usted. En okay. este caso, aquí tenemos la First Avenue, está en medio. Ya, entonces sí, teacher, dígame. Es que va, yo en across es al otro lado de verdad. Sí. Ajá. O sea que ahí como que hubiera una calle y dijéramos al otro lado de la calle, lógicamente, pero sí. yo entendía el otro lado, digamos, como across. Como a la vuelta. Ajá, a la vuelta, no, ajá. Como... Ajá, yo. Ajá, algo así. ya lo dominaron, dos misma. Mujeres lo hicieron cambiar de idea, así, algo así. No,
No, o sea, yo tengo tenía entendido que across era como al otro lado de, ¿verdad? Sí, pero no me había caído en sí que ahí hay una calle. Sí, sí, exacto. Que está la, entonces ese no había entendido. ¿Por qué era across? Si usted está aquí, vamos que usted esté aquí, entonces el The Sport Palace está across the bank, ¿sí? Estamos en el bank y está across the bank. Si estuviéramos aquí, entonces dijéramos, the mall is across the bank, ¿sí? Porque está la Barrier Street en medio, ¿sí? Y si usted está aquí, Yahaira, aquí usted está in front of the bank. Aquí. Okay, ya entendí. ¿Ya? Ok. Entonces, vamos a la otra que sería... Just a second. Por eso es que yo le decía como que junto a, con next to. Sí. Ajá, porque no había entendido esa separación de la calle. Ok. Entonces, prácticamente cuando está una calle que lo divide es across. Across, sí. Ajá, cuando hay algo que lo divide. En el caso de number two, sí, dice, the city hall is the church and book world. Entonces, me está dando dos referencias. The church and the book world. Entonces vamos a ver aquí the city hall. Vemos que la city hall está aquí. Y me está dando la referencia de book world y the church. Entonces, la derecha y la izquierda. Ajá, no, no. The city hall. Yes, sure. No, no. En la mom se usa la. Sí, la cruz. La city hall está aquí. Y me está dando dos puntos de referencia. Me da the book en inglés. And the church. Entonces, ¿dónde está la city hall? Entre. Entonces, ¿cuál uso? Between. Between. Yeah. Uso el between. Ahí sí si le dijera otro más, ella sería among, ¿verdad? Porque está dando más referencia. Sí, por ejemplo, en este caso, si queremos usar el among, el park. Park. Sí, el park está among church, city hall, book world, Eros Company, restaurants, mall, banks, sport palace, and school. Ese es among, sí, porque tiene esas alrededor. Si me da puntos de referencia, entonces es más fácil. Por ejemplo, the restaurant is First Avenue, sí. First Avenue. Entonces, la referencia me está dando First Avenue. And dice, the restaurant. ¿Dónde está el restaurant? Está acá. Yeah. Si me hubiera dado Roosevelt Street, diría along Roosevelt Street. Pero como me da First Avenue, entonces, the restaurant is... ¿Qué? Okay. Along es por toda la. Paz. Ya se durmieron. Terminemos esto para que nos vayamos a dormir ya. Paz. ¿Ah? Under. Under, no, under es abajo. Entonces es pass. Along. Along. No, First Avenue, along First Avenue, sí, por la primera avenida. Ahora, the church and the city hall are, vamos a ver, the church and the city hall are, y dice the park, entonces, ¿qué están? The church and the city hall are the park. Across the park, yes, very good. Across. Across. Across the park. The church and city hall are across the park. Yes.
Y eso es todo, ¿ok? Ahora, esto usted me lo va a traer mañana. Ya, los que tienen, ya van a tener dos actividades, ¿verdad? Los que no la entregaron hoy van a tener esta actividad donde usted me va a traer esta información ya, llena con la información suya para mañana. ¿Ok? Ok. Es como el que le dimos. Es igualito, sí. Nada más que esta vez va a ser con... Nuestra información. Es información, sí. Ajá. Information. Ahí, mañana, y la presenta mañana. ¿Sí? Teacher. Sí, dígame. Uf, mañana, creo que no me puede conectar. Oh, ¿cómo sentí mucho? ¿Qué pasó? ¿Manden? ¿Qué pasó? Es que voy a tener visita. Pónganlas también para que aprendan inglés. Sí, todos ahí. Da pena. ¿Ah? No. Da pena. Sí. Pónganlos también. Mire, vénganse. Les voy a enseñar algo bonito. ¿Y lo pueden aprender inglés? Es que una reunión que va a haber. Es una reunión que voy a tener. Pero mañana es el último día. No, ¿ah? El lunes, sí. Bueno, no se conecta. No, digas, sí, Sara. No. Vas a perder mucha información, Sara. Teacher, solo una pregunta. Sí, dígame. El último día es martes 18, ¿verdad? El lunes. Lunes 17. No se va a reponer la del viernes. Por eso terminamos el lunes. Si no, termináramos mañana. Es que tenía entendido que llegaba hasta el 18. Bueno, pero no sé, ¿verdad? ¿Cuándo comenzamos? Comenzamos lunes, ¿verdad? ¿Qué? Bien, entonces el lunes principalmente. Comenzamos lunes 19. Uh-huh. Y, 19. Sí. Y son 20 días. 20 días, sí. Ah, ok, ya fue el 17, ¿verdad? Sí, correcto, okay. Sí. Como fue un viernes, no recibimos clase, entonces sí, en vez de terminar el viernes, claro. Terminamos el lunes. Ok. No cuadra, David. ¿Ah? No cuadra. No, que David, acuérdense que David es un contador y el número son los que me va viendo. Yes. Números. Yes. No me cuadraba porque yo había leído que era el 18 en las inscripciones. Uh-huh. Pero después cuando usted dijo que solo eran 20 días, 40 horas, 20, uh-huh. 20 días, y si habíamos comenzado un lunes, teníamos que terminar un viernes, ¿verdad? Un viernes, sí, correcto, sí. Uh-huh. Sí, correcto. Okay. Excelente, entonces voy a pasar lista y nos vamos a descansar. Ya. Entonces, teacher, lo que puedo hacer es solo tener prendida mi cama. No, encendido, sí, sí. Pero no hablar. Sí, sí, no, hay una cosa, dígale, mire, ahorita voy a ir al baño y se mete al baño y me da las dos actividades. Las dos tareas. No, si las tareas sí se las puedo. Las dos, oh, ya le dije una. Sí. Ya me está haciendo una, me está, ¿se da cuenta, Eugenia? Mire. Le dije está una. Está negociando, ok, me voy a conectar, pero solo una le voy a entregar, teacher. Yes. Pues se la voy a mandar. Okay, very good. Okay, los dejo ir. Vamos a empezar por Marisela Stephanie. Present, teacher. Thank you. Good night. Jacqueline Adriana. Teófilo Leonardo. Clara Yamilet. Good night. Good night, Sandra Elizabeth. Present. Good night, Sandra. Osvaldo night. Vladimir. Ya quiero seguir. Sí, Osvaldo Vladimir. Ok, Nancy. Quiero Eugenia. Reponerla de mañana. Okay. Nancy, Eugenia. Good night. Thank you, good night, Miguel Alexander. Miguel. Okay, Martha Esther Ayala. Good night. Good night, José Orlando. Good night. Good night, Jocelyn Tatiana. Good night. Good night, José Francisco.
Jose Adonai. Good night, teacher. Good night, Helen Sarai. Good night. Good night, Freddy Enrique. Good night. Hi, everyone. Good night, Evelyn Yahaira. Good night. Good night, Edwin Samuel. I'm here. Good night. And David Alfredo Leiva. Good night, teacher. Good night, Damaris Lisette. Good night, teacher. Good night, Christopher Manuel. And Carlos Eduardo Alarcón. Good night, teacher. Ahí fue el último. Good night. Okay, yeah. Okay. Ya era de fijar. Ya era el tiempo. Okay. Hasta que ya vamos a terminar. Sí. Okay. Have a good night. I'll see you tomorrow. I see you.